viendo en estos momentos. Y para que ustedes puedan entender el porqué de los molestosos apagones, que yo sé que tiene a la comunidad bien inquieta, pero yo estoy segura que luego de las palabras de nuestro gerente general de DS, nuestro director, el señor Mejía Nao, pues la provincia de La Romana recibirá un aliciente. Bienvenidos todos a su casa, la gobernación provincial. Señor presidente, está al tanto de toda la situación que ocurre en la provincia de La Romana. En el día de ayer, el señor presidente dio instrucciones a través del presidente del consejo para que nosotros de una manera urgente nos reuniéramos con ustedes y les explicásemos realmente todo lo que está aconteciendo con el tema del suministro en la provincia de La Romana. Entonces, en los últimos tiempos, producto de un crecimiento inusual que se ha tenido acá, en esta provincia. En el 2020, óigase bien, en el 2020, la provincia de La Romana consumía 45 megavatios MVA. En el 2020, en mayo del 2024, el consumo de toda la provincia se elevó a 84 MVA. O sea, eso significa, señores, que su provincia, y qué bueno que sea así, su provincia experimentó crecimiento de un 86%, algo que rompe todos los récords en términos de materia energética. Se duplicó, o sea, fíjense, de 45 pasamos nosotros a 84, eso es, se duplicó. ¿Qué significa eso? Eso significa realmente progreso, eso significa de alguna manera de que esta provincia está avanzando en pasos agigantados. ¿Pero qué pasa? O sea, ese crecimiento que se ha tenido en la provincia realmente en términos de la energía eléctrica no guarda relación con quién, con la infraestructura física tangible que tiene la red y el sistema de distribución de energía en la provincia. Todo el mundo sabe realmente el tema de la situación de la red eléctrica y la poca inversión que a lo largo de los años, muchos años, en más de 15, 20 años realmente, no se han desarrollado. En esta provincia, ni en muchas de las provincias, ni en el área de posesión de este. O sea, lo que pasa acá es el reflejo de lo que pasa en toda nuestra zona de posesión. O sea, tenemos realmente un crecimiento muy grande y ese crecimiento realmente choca con la realidad que tiene nuestro sistema de distribución. Entonces, La Romana no escapa a esa realidad. Y vemos cómo ese crecimiento en la demanda realmente ha dado el traste con una sobrecarga que nosotros tenemos en los transformadores de potencia, las subestaciones, que son sin esos transformadores, sin esos equipos, realmente no es posible nosotros distribuir energía por los circuitos, por las redes que van en las calles. Es de ahí que sale todo. Y también ese crecimiento nos ha provocado a nosotros también un crecimiento en quién, en las averías, porque tenemos cables viejísimos, tenemos transformadores también muy sobrecargados. Entonces, fíjense que el panorama que tiene el sistema de distribución, pero hay que empezar por algo. Y entonces, desde el año pasado, y esto posiblemente lo diga, creo que lo estoy diciendo por primera vez en público, el señor presidente nos convocó a nosotros a su oficina privada para tratar el tema de la situación de este. Y en ese momento le comunicamos al señor presidente, la situación es que tenemos, que nosotros tenemos más de la mitad del parque de transformadores de nuestra empresa está en sobrecarga. Oigan eso, nosotros tenemos unas 49 subestaciones
y estamos diciendo que tenemos más de 25 o 50 estaciones de sobrecarga. Ya se sabe la criticidad. Inmediatamente el señor presidente autorizó la adquisición de unos 13 transformadores de potencia, 13 transformadores de potencia con una capacidad de unos 600 MVA, con una inversión multimillonaria, que nunca en la historia del sector eléctrico, nunca en la historia del sector eléctrico, que yo quien les habla está desde 1991 en el sector eléctrico, nunca se ve que para una sola empresa una inversión de esa magnitud. Y qué bueno que dentro de esos 13 transformadores que nos llegan a nosotros entre agosto y octubre, o sea que tienen que estar instalados, no tienen que llegar ya a mediados de julio y principio de finales de agosto posiblemente, y tenerlo instalado todo a octubre. De eso, señores, la provincia de La Romana se va a beneficiar con dos transformadores nuevos.